Hoy día martes, la liturgia nos regala el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12 de los versículos 35 a 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá y les hará sentarse a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, vigilantes, bienaventurados todos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitación a la vigilancia. Es como un timbronazo que nos da el Señor, para que no nos dejemos de ninguna manera derrotar por las cosas adversas del mundo, sino que sigamos, continuemos. Estén las situaciones como estén, hay que continuar. Y dice Jesús, ya sea al comienzo, en la mitad o al final de la vigilia, que estemos en actividad y que estemos en entrega y que estemos fundamentalmente buscando y haciendo el bien. Ojalá nunca dejándonos arrimar al mal, sino siempre por el camino de la verdad. A ello nos enseña la memoria que hoy tenemos de San Antonio María Claret, un hombre que una vez ordenado en España va a evangelizar a Cuba, pero luego es desterrado a Cuba y muere en París el 24 de octubre de 1870. San Antonio María Claret fue a evangelizar y dedicó su vida a ello como misionero. Pues bien, se cuenta que en su cuadernillo, en su Biblia, mantenía siempre un papelito con esta oración: Señor, concédeme conocerte y hacerte conocer, amarte y hacerte amar, servirte y hacerte servir, alabarte y hacerte alabar de todos los seres de la tierra. Buen programa de vida, ¿no te parece? Conocerte, alabarte, servirte y amarte, Señor, hoy, mañana y siempre. Un camino abierto a la santidad y a la verdad. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.